Let us open the word of God tonight. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche. In the book of Micah chapter 6. En el libro de Miqueas capítulo 6. The book of Micah chapter 6. Libro de Miqueas capítulo 6. And we'll be reading from verse 6. Y leeremos desde el versículo 6. Blessed be the name of the Lord. Bendito Hallelujah. El nombre del Señor. Micah 6 verses 6. Miqueas 6, versículo 6. And we read the scripture under the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Wherewith shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Hallelujah. We're going to meditate on the word of God tonight. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Under the title, bajo el tema, how and with what will I present myself before God? ¿Cómo y con qué me presentaré delante de la presencia de Dios? Amen. Amén. You may be seated tonight. We've already prayed. Puede sentarse. Hallelujah. But continue to praise and worship the Lord. Amen. Pero siga alabando y adorando el nombre del Señor. Blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre del Señor. The worship in the life of a Christian, la adoración en la vida del cristiano, is something more than just singing. Es algo más que simplemente cantar. It's more than just a feeling. Es más allá de un sentimiento. It's more than an attitude. Es mucho más que una actitud. Worship in the life of a Christian, la adoración en la vida de un cristiano, must be a lifestyle. Debe ser un estilo de vida. I said worship must be your lifestyle. La adoración debe ser un estilo de vida, dije. To worship God should not only be reserved. Adorar a Dios no debe ser merecido. Only be reserved. Debe ser guardado. For when you come to church. Para cuando venimos a la iglesia. For when you go to a crusade. Cuando vamos a alguna campaña. Or when you go to some other event of Christian event. O cuando vamos a algún evento cristiano. We should be worshiping God. Debemos estar adorando a Dios as a way of living, como un estilo de vida. It should flow from me continually. Debe fluir en mí continuamente. I can't only wait to come to church. No puedo solamente esperar a venir a la iglesia. And then come and lift my hands and praise the Lord. Y entonces levantar mis manos y alabar a Dios. Because the word of God teaches us, porque la palabra de Dios nos enseña, that from the going up of the sun, porque desde que sale el sol, and until the going down thereof, hasta que se oculta, the name of the Lord should be praised. El nombre del Señor debe ser alabado. So from the moment I open my eyes, así que desde que el momento que abro mis ojos, from the moment I take that breath, desde el momento que yo respiro, the first thing that should come out of my mouth is, lo primero que debe salir de mi boca es, Lord, I thank you. Señor, te Father, doy I praise gracias. You. Yo te bendigo. I bless your name. Yo bendigo tu Thank nombre. You for this day. Gracias por este día. Thank you for life. Gracias por la vida. Amen. It should be a lifestyle. Debe ser un estilo de vida. It's about making God a part of our daily life. Es hacer a Dios parte de nuestra vida diaria. There's a saying that goes, hay un dicho que dice, God should be your daily bread. Dios debe ser nuestro pan de cada día. Not only your cake for special occasions. No solamente su pastel para ocasiones especiales. Got that? The Lord should be your daily bread. El Señor debería ser nuestro pan diario. Not only the cake for special occasions. No solamente nuestra torta para ocasiones especiales. Because people like to go to the Lord when there are special occasions. Porque la gente le gusta ir al Señor cuando hay ocasiones especiales. They remember that there is a God at that moment. Ellos recuerdan que hay un Dios en ese momento. When a child is born. Cuando un hijo nace. When you celebrate a birthday. Cuando se celebra un cumpleaños. An anniversary. Un aniversario. Whatever reason to celebrate. Cualquier razón para celebrar. People tend to go to the Lord on that moment. Entonces la gente tiende a ir o acudir a Dios en ese momento. We should have God as our daily bread. Pero debemos tener Dios como nuestro pan diario. Bread is a basic necessity of the human being. El pan es algo necesario para el ser humano. And the Lord is a basic necessity for the human being. Y el Señor es el pan necesario para cada ser humano. You need God in your life continually. Necesitamos al Señor en nuestra vida continuamente. And so we should consider him.
Entonces debemos considerarle in everything that we do, en todo lo que hagamos, and always seek to bring the glory to him. Siempre buscar traerle gloria a él. As the book of 1 Corinthians chapter 13 says, como el libro de Primera de Corintios capítulo 6, whether it is if you drink, lo que sea que bebas, or whatever it is if you eat, lo que sea que comas, anything that you do, lo que sea que hagas, do it for the glory of God. Hazlo para la gloria de Dios. That is the way of a lifestyle of the Christian. Dios es la forma, la manera de la vida diaria del cristiano. That is the way that a Christian worships God. Él es la forma de que un cristiano alaba a Dios. Because everything that you do, porque todo lo que hacemos, you seek to honor him. Lo hacemos para honrarle. You seek to glorify him. Buscamos glorificarle. You seek the blessing of him. Buscamos su gloria. So whether it is if I give Brother Uzi something, cualquiera día que yo le dé algo al hermano Uzi, and maybe Brother Uzi was not grateful, y de pronto el hermano Uzi no fue agradecido, or maybe he did not appreciate what I gave him, o de pronto él no apreció lo que yo le di, it should not affect me, no debería afectarme, because I did it out of my heart, porque yo lo hice de mi corazón, but I also did it for the glory of God, pero también lo hice para la gloria de Dios. So if it is for the glory of God, así que si es para la gloria de Dios, it doesn't matter if I don't get the thanks, no importa si no me dan las gracias, it doesn't matter if I don't get the appreciation, no importa si yo no recibo la apreciación, I know that it comes from above, yo sé que viene de lo alto. Because that is the lifestyle of my life. Porque Dios es el estilo de vida mío. Amen. How many can praise the Lord? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? It's incredible how many times. Es increíble cuántas veces. We don't consider God in our daily life. No consideramos a Dios en nuestra vida diaria. Even in the smallest decisions. Aún en las pequeñas decisiones. We say, nah, this is insignificant. God doesn't worry about that. Decimos, no, esto es insignificante. Dios no se preocupa por esto. If you think that's insignificant, si usted piensa que eso lo es, the word of God tells me, la palabra de Dios me dice, that every little strand of hair on my head, que cada cabello de mi cabeza, he knows how much I have. Él sabe cuánto cabello tengo. This little insignificant thing, esta cosa pequeña insignificante, he knows how many of it I have on my head. Él sabe cuántos cabellos tengo which en mi means cabeza. He is interested even in the littlest details. Así que esto significa que él está interesado aún en los pequeños detalles. He wants to be involved in even those small decisions in your life. Él quiere estar envuelto en esas pequeñas decisiones de blessed su vida. Be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de Dios. If you limit your worship lifestyle, si usted limita su estilo de vida de adoración only to church, solamente para venir a la iglesia, your life will be incomplete. Su vida va a estar incompleta. You won't be able, hallelujah, to enjoy the joy of salvation. No va a ser capaz de disfrutar el gozo de la salvación. Neither the desire to do the will of God at any time. Tampoco de hacer la voluntad de Dios en cualquier momento. Instead, a cambio, you're going to see God, vamos a ver a Dios, as this great person, como esta gran persona, that gives us a mountain, que nos da una montaña, un montón. O un montón, a mountain of prohibitions, que nos da un montón de prohibiciones. Okay, yes, Lord, I'm saved. Sí, señor, yo soy salvo. And that's it. I don't want to do anything anymore. Yeah, eso es todo. Yo no quiero hacer nada so más. So when the word comes out and goes out every time in the church, when the word goes out every time in the church, la palabra va, sale ahí de la iglesia, all you are going to hear is, todo lo que usted va a escuchar es, God doesn't want me to. Dios no quiere que, God doesn't want me to. Dios no quiere que yo it haga. Is not allowed to. No es permitido. I que, should not. No debería. You're yo. Only gonna hear prohibitions. Lo único que va a escuchar son prohibiciones. But if you live the life of a worshipper, pero si usted vive la vida de un adorador, if you have a worship lifestyle, si usted tiene un estilo de vida de adoración, when you hear the word of God, cuando usted escuche la palabra de Dios, you're going to hear, usted va a escuchar, my child, I want you to do this. Mi hijo, quiero que hagas esto. My child, I want you to change this. Mi hijo, yo quiero que cambies my esto. Child, I'm going to bless you with something better. Mi hijo, yo te voy a bendecir con algo mejor. It's not that I want to take it away from you. No es que yo te lo quiera quitar. Because God doesn't only take away. Porque Dios no solo quita. He gives él also. Da también. He is the best giver. Él es el mejor dador. There's no one that can give more than God. Nadie más puede dar lo que Dios puede dar. So whatever God may be asking of you tonight, lo que quiera que usted le esté pidiendo a Dios en esta noche. You may see it as something, this is all I have, God. Usted puede verlo como
Dios, esto es lo único que yo tengo. But it's all he wants. Pero es todo lo que Dios quiere. And what he's going to give you in return. Y lo que Dios le va a dar a cambio. Far greater. Es mucho más grande. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Cuando puedes alabar a Dios. I want you to join me in the book of Matthew. Por favor, únase conmigo al vaya conmigo al libro de Mateo. And you're going to understand and see. Usted va a entender y a ver. The way of a worshipper's lifestyle. Why la forma God, de, why God insists, ¿por qué Dios insiste? That worship should be our lifestyle. ¿Por qué la adoración debería ser nuestro estilo de vida? Book of Matthew chapter 2. Libro de Mateo, capítulo 2. Verses 11. Versículo 11. It says when they were coming to the house, y dice, al entrar en la casa, they saw the young child with Mary his mother. Vieron al niño con su madre María. And fell down and worshipped him. Y postrándose le adoraron. And when they had opened their treasures, y cuando abrieron sus tesoros, they presented unto him gifts. Le ofrecieron presentes. Gold, oro, frankincense, e incienso, and myrrh, y mirra. Amen. Amen. A very clear part of the Bible. Es una parte muy clara de la escritura. That many of us know. Que todos o muchos de nosotros sabemos. When these wise men came to see Jesus, cuando estos hombres sabios vinieron a ver a Jesús, they were wise men. Ellos eran hombres sabios. Men with prestige. Eran hombres con prestigio. Men that had positions from in the countries where they were. Hombres que tenían posesiones de donde venían. Men who knew and understood the ways of the knowledge. Ellos entendían, hombres que entendían el conocimiento, el camino a la sabiduría. Blessed be the name of the Lord. But even so, pero aún así, when they came, cuando vinieron, and they saw Jesus, y vieron a Jesús, and I want you to picture this. Y yo quiero que usted se imagine this esto. This is a wise man. Esto es un hombre sabio. And this is Jesus. Y este es Jesús. To the logic of man, para la lógica humana, how would a wise man, como un hombre sabio, worship a Jesus? Estaba adorando a Jesús. Something that is small, algo at the tan time. Pequeño en ese entonces. Maybe at that time they had more wisdom than Jesus as a child. De pronto en ese entonces tenían mucha más sabiduría que Jesús. But they knew that it was God in the form of man. Pero ellos sabían que era Dios en la forma de hombre. And they knew that when they came in before the presence of God, y ellos sabían que cuando venían delante de la presencia de Dios, their wisdom was nothing to compare to God. La sabiduría era nada comparada con Dios. Their knowledge was nothing to compare to God. El conocimiento no era nada comparado con Dios. So when they met with Jesus, así que cuando se encontraron con Jesús, the first thing they did, lo primero que hicieron, was fall down. Fue postrarse. That is acknowledge, Lord, I am nothing. Eso era aceptar y reconocer, Dios, te adoro. My wisdom is nothing. Mi sabiduría no es nada. My knowledge is nothing. Mi conocimiento no es nada. I bow down before you. Me postro ante ti. You are the great one. Tú eres el you grande. You are the wise one. Tú eres el sabio. You are the great God. Tú eres el gran Dios. They fell down. Ellos se postraron. And afterwards, y después, they worshipped him. Le adoraron. We need, before we can worship God freely, antes de poder adorar a Dios libremente, we need to acknowledge that we are nothing before him. Necesitamos reconocer que no somos nadie delante de él. We cannot come before him with our wisdom. No podemos venir delante de él con nuestro conocimiento. We cannot come before him in our own way. No puedo venir ante él con nuestra propia because forma. Because his ways are higher than our ways. Porque sus caminos son más altos que his los míos. Thoughts are higher than our thoughts. Mis pensamientos son sus pensamientos son más altos so que los míos. I want to come to praise and worship God, así que cuando quiera que yo venga a adorar y alabar a Dios, I need to put down that clothing of knowledge that I have. Tengo que quitarme esa ropa de sabiduría. I need to put aside my opinion. Tengo que poner a un lado mi opinión. I need to put aside my will. Tengo que poner a un lado mi voluntad. Bow down unto him. Postrarme ante él. And worship him. Y adorarle. And that's when our worship. Y es ahí cuando nuestra adoración is accepted before God. Es aceptada delante de Dios. So we see the first step that they gave. Así que vemos el primer paso que tomaron. Was to worship God. Fue adorar a Dios. And afterwards, y después, they offered the gifts. Le ofrecieron estos presentes. That was the offering. Esta fue la ofrenda. We worship God. Adoramos a Dios. And we offer unto him ourselves, y le, our lives. Y le ofrecemos ante él nuestras vidas. We see that they offered gold.
Y vemos que le ofrecieron oro. That spoke about the royalty of Jesus Christ. Y habla de la realeza de Jesucristo. We see they brought also frankincense. Y vemos también que trajeron incienso. That spoke about the fragrance of the life of Jesus. Que también habla de la fragancia de Jesucristo. His life was pleasing unto God. La vida de Jesucristo fue agradable ante Dios. When the Lord was going to be baptized, cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado, the word of God says there came a dove upon him. La palabra de Dios dice que vino una paloma sobre él. And a voice came from out of the heavens. Una voz vino de los cielos. This is my son. Este es mi hijo. In whom I am well pleased. En quien tengo complacencia. If God would open the heavens tonight, si Dios abriera los cielos esta noche, and send down His dove upon our lives, y enviara su paloma sobre nosotros, what would the voice say about you tonight? ¿Qué diría esa voz de nosotros esta would it noche? Say, you are my son. Diría, tú eres mi hijo. You are my daughter. Tú eres mi hija. In whom I am well pleased. En quien tengo complacencia. Or will there be silence? O se quedaría callado. Because something is not right in your life. Porque hay algo que no está bien en something nuestra vida. Something is not pleasing unto God in algo your life. Algo no es agradable en nuestra vida. Jesus' life was pleasing unto God. La vida de Jesús fue agradable a Dios. They also brought the myrrh. También trajeron incienso, mirra, which spoke about the suffering and the death of Jesus Christ. Que habla del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. Now, you would say, what does all of this have to do with us? Y usted puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? It's clearly talking about Jesus. Está claramente hablando de Jesucristo. About him and him and him alone. Y de Jesús y de Jesús solo de él. But if you go with me to the book of Romans, pero si usted 12, va conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Romans chapter 12 verses 1. Romanos capítulo 12 versículo 1. You'll see that Jesus came to set the mold, the standard. Y usted verá que Dios vino a poner ese estándar. So that we could follow in his footsteps. Que podamos seguir sus pasos. Romans chapter 12 verses 1, it says, Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, that you present your bodies a living sacrifice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, holy, acceptable unto God, santo, agradable a Dios, which is your reasonable service, que es vuestro culto racional. So let's join this now with Matthew chapter 2. Ahora vamos a juntar esto con Mateo capítulo 2. We see the word of God says here, I beseech you, my brethren. Vemos que la palabra de Dios dice aquí, os ruego, hermanos. The apostles beseech the people, the brethren of the church. Los apóstoles le están rogando a los otros hermanos. Paul was telling them, it is essential. Pablo le está diciendo, es esencial. I beg you to make this a true thing in your life. Les ruego por favor que hagan esto algo real en sus vidas. By the mercies of God, por las misericordias de Dios, that you present your bodies, que presentéis vuestros cuerpos, what? ¿Cómo? A living sacrifice. En sacrificio vivo. Here we have the myrrh represented in the Christian. Aquí vemos representada la mirra en la vida del cristiano. Our lives should always be a living sacrifice. Nuestra vida siempre debe ser un sacrificio vivo. It's not about sacrificing my flesh, burning it. No es un sacrificio en mi carne. It's about sacrificing my life, myself, my ego unto him. Es sacrificar mi vida, mi yo ante él. That involves, eso consta. That involves, esto incluye. That involves my opinion. Mi opinión. That involves my desires. Esto incluye mis deseos. That involves my dreams. Esto incluye mis sueños. That involves my goals. Esto incluye mis metas. It should all be a living sacrifice unto God. Todo esto debe ser un sacrificio vivo ante Dios. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. And then it says, holy. Entonces, después dice, santo. Here we have the gold represented. Y vemos aquí el oro representado. God calls us to live a holy life. Dios nos llama a vivir una vida santa. Remember, as I said, the gold was a representative of the Lord's royalty. Recuerde que dijimos que el oro representaba la realeza del Señor. And when we look at, let's call it, the earthly protocols of royalty. Y cuando vemos o decimos
que podemos referirnos a los códigos de protocolo o de la realeza. Amen. We see they cannot marry whoever they want. Vemos que ellos no pueden casarse con quien quieren. They cannot go wherever they want. Ellos no pueden ir a donde ellos quieren. They cannot wear whatever they want. Ellos no pueden vestir lo que ellos quieran. They cannot speak however they want. Ellos no pueden hablar como ellos quieran. There is a code of conduct for royalty. Hay un código de conducta en la realeza. They should speak a certain way. Ellos deben de hablar de cierto modo. They should walk a certain way. Ellos deben caminar de cierto modo. They should dress a certain way. Ellos deben dress. Vestirse de cierta manera. They should associate with certain people. Ellos deben asociarse con ciertas personas. Because they should keep up the royal code of conduct. Porque ellos deben mantener la conducta real. And if that is one of the earthly code of conducts, y si eso es una conducta terrenal, how much more the conduct of the Lord? ¿Cuánto más la conducta del Señor? When he calls us to be holy, él nos llama a ser santos, as he is holy, como él es santo. And he says, come out from out of them, y él les dice, come out from out of them, salid de ellos, and I will receive you, y te recibiré, as a father, como un padre. And I will change your clothing. Y te cambiaré el vestido. I will change your way of talking. Te cambiaré la forma de hablar. I will change your way of acting. Voy a cambiar la forma de actuar. I will change your life. Voy a cambiar tu vida. Because I want you to be holy. Porque quiero que seas santo. As I am holy. Como yo soy santo. How many can praise the Lord? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? And then he says, y después dice, acceptable unto God. Agradable a Dios. Here we see the incense, the frankincense. Aquí vemos el incienso. As we said, Jesus' life was pleasing unto God. Como decíamos que la vida de Jesús fue agradable a Dios. In another part of the Bible, en otra parte de la escritura, the word of God says, la palabra de Dios dice, that we emanate a certain smell, a certain smell. Que nosotros provocamos o tenemos cierto aroma. Emanamos cierto aroma. And the word of God says, for some unto life. Y dice la palabra de Dios, para algunos a vida. And for others unto death. Y para otros para muerte. How are you smelling tonight? ¿Cómo está oliendo esta noche? If the Lord would come down and give a sniff. Si el Señor viene y da un olor, una respirada. Would he say, this is acceptable unto me? ¿Dirá él, esto es aceptable para mí? Or as the word of God says, would he reject it? O como la palabra de Dios dice, lo va a rechazar. And put it out, put it away from him. Y lo va a retirar, lo va a poner lejos. And if you, when you study the word of God, cuando usted estudia la palabra de Dios, when God would get angry, cuando Dios se molesta, especially in the Old Testament, especialmente en el Antiguo Testamento, when he spoke to Moses, to Abraham, cuando él habló a Moisés, a Abraham, because of a certain problem that was going on, por algún problema que estaba sucediendo, what would he tell him? ¿Qué le diría? The sin of the people has come up unto me. Ya el pecado de la gente ya ha llegado a mi presencia. It's reached up unto here. Ya me ha llegado hasta aquí. And I am holy. Y yo soy santo. And I'm smelling sin. Y yo estoy oliendo pecado. Get out of the way. Quítense del so camino. I can punish them. Para que yo los pueda castigar. So that's why your life should be acceptable unto God. Es por eso que nuestra vida debe ser aceptable a Dios. Do not provoke God's wrath. No provoquemos la ira de Dios. Because sometimes people say, porque algunas veces las personas dicen, maybe let's put an example that they abandoned the ways of the Lord. Vamos a poner un ejemplo. Ellos se alejaron de los caminos de Dios. A week goes by. Y el tiempo pasa. A week. Una semana pasa. I'm okay. Dicen yo estoy bien. Nothing happened. Nada pasó. They always preach that something terrible is going to happen to you. Ellos siempre predican que algo terrible me va a suceder, pero yo estoy bien. A month goes by. Un mes pasa. 2 months go by. 2 meses pasan. Because I need you to understand something. Quiero en esta noche que entienda algo. Jesus said, Jesús dijo, separated from me, separados de mí, there's nothing you can do. Nada podéis hacer. I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. And you are the branches.
Y somos los pámpanos. So, bring it to your logic. Bring it to your logic. Vamos a traerlo a nuestra lógica. When you break off a branch, cuando usted rompe o quita una rama, does it dry up instantly? ¿Se seca instantáneamente? Does it wither and go brown at once? ¿Se seca y se muere de una vez? No. No. You break it off, usted lo rompe, it's still green. Y todavía permanece verde. And maybe even the next day, it's still green. Y todavía el siguiente día está verde. Because you still have a little remnants of the blessings of God running through your veins. Porque aún tiene remanentes de restos de la presencia de Dios, de las bendiciones because de Dios. Is there still something there? Hay algo todavía allí. It is just like Saul. Es como Saúl. When he took the incense himself. Cuando él tomó el incienso, he knew how the things were supposed to be done. Él sabía cómo todo se debía hacer. He said, "I don't need God's acceptance or anything. I know how the things should be done." Él dijo, "No, yo no necesito la aceptación de Dios. Yo sé cómo todo se hace." I'll take it and just go. Tomémoslo and do y the vamos. Sacrifice. Ya vamos a hacer el sacrificio. How many times we come to the house of the Lord? ¿Cuántas veces venimos a la casa and de Dios? And just because we know how to do things, y porque sabemos o creemos que sabemos cómo hacer las cosas, we do not acknowledge that we need the Lord's guidance in our life. No reconocemos que necesitamos la guianza del Señor en nuestra vida. We are broken off from the true vine. Hemos sido cortados, separados de la vid verdadera. And we think that it is our own strength that is keeping us green. Y pensamos que es nuestra propia fuerza que nos mantenemos verdes. But the time will tell you. Pero el tiempo le va a decir. Time will tell you. El tiempo le dirá. Who truly is still stuck unto the true vine. ¿Quién verdaderamente está aún apegado a la o pegado a la vid verdadera? If you bring it to electricity, y si lo traemos al área de electricidad, you have a fan, tenemos un ventilador, and it's connected to the electricity, y está conectado a la electricidad. When you plug it out, cuando usted lo desconecta, does it stop immediately? ¿Se detiene inmediatamente? No, it keeps. No, él sigue dando vueltas. But slowly it starts to slow down. Pero despacito, despacito va deteniéndose. That's when sometimes we think, no, I don't have God in my life, but I'm still running, I'm still driving, I'm still working. Porque muchas veces decimos, no, yo no tengo a Dios en mi vida, pero yo estoy todavía vivo. I can still come here and play whatever instrument. I can come and worship God. Yo puedo venir y tocar un instrumento y alabar a Dios. Keep up the appearances. Y poder mantener la apariencia. Keep up the appearances. Manteniendo la apariencia. Keep up the appearances. Manteniendo la apariencia. Until one day. Pero un día. The life runs out. Pero la vida se acaba. Life runs out. La vida se acaba. You wither. Se seca. You die. Muere. And then when people will be like, but last week it was fine. Entonces la gente dirá, uy, pero la semana pasada estaba bien. He was not fine. No estaba bien. He was already disconnected. Estaba desconectado. But now life has run out. Pero ahora ya la vida se acabó. And he needs to acknowledge that he needs the Lord in his life. Y él necesita reconocer que necesita a Dios en su vida. Praise the Lord. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Holy and acceptable unto God. Santo y agradable a Dios. Acceptable unto God. Agradable a Dios. Not acceptable to my brother. No agradable a mi hermano. Not acceptable to my sister. No agradable a mi hermana. Acceptable unto God. Agradable a Dios. Because there will be moments when you're acceptable unto God. Porque habrá momentos que usted es agradable a Dios. But you won't be acceptable unto the people. Pero no va a ser agradable. You will be rejected. Agradable ante la gente y va a ser rechazado. Nah, I don't like him. Ah, no, no me gusta. He's él. Always talking about Jesus. Siempre está hablando de He's Jesús. He's always happy. Siempre está feliz. He goes through the worst things in his life. Siempre cuando atraviesa los peores momentos en su vida. How he still has a smile on his face. De alguna u otra manera siempre tiene una sonrisa en I su cara. Can't stand him. No puedo soportarlo. It's because he smells of life. Porque es porque él huele a vida. And I smell of death. Y yo huelo a muerte. And we cannot go together. Y no podemos ir we juntos. Cannot work together. No puede ir junto. But if he has life, pero si él tiene vida and I have life, y yo tengo vida, when we join together, cuando nos juntamos, there is an explosion hay una explosión of power. De poder. An explosion of the blessing of hay God. Una explosión de la bendición de Dios. But we need to be acceptable pero unto God. Debemos ser agradables a Dios. And what does it say? Which ¿qué es lo que dice? Which is your reasonable service. Que es nuestro culto racional. Which is your
lifestyle, que es nuestro estilo de vida, your way of worshiping Him, nuestra forma de adorarle. You see that it's just more than just coming here and lifting my hands. Se da cuenta que es mucho más allá de venir y levantar las manos and a, just a say, Dios. Lord, I worship You. Y decir, Señor, te adoro. Lord, I praise You. Dios, te adoro. And when that incense goes up, y cuando ese incienso va, sube, God says, no, 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 my son, you ain't worshiping me. Y Dios dice, no, 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 hijo mío, tú no me estás adorando. You're not praising me. Tú no me estás alabando. Because you smell bad. Porque hueles mal. But how wonderful it is. Pero qué maravilloso es. When I can lift my hands. Cuando puedo levantar mis manos. And I can praise and worship God. Y puedo adorar y alabar a Dios. And when it goes up unto His presence. Y cuando la fragancia va a su presencia. And the Lord says, oh, this is pleasing unto me. El Señor dice, esto es agradable. Let me pour down more of my blessings. Permítame derramar más bendiciones. Let me pour down more of anointing upon His life. Permíteme derramar más unción sobre su vida. So that He can smell even better unto me. Para que puedan oler mucho mejor para mí. How many can bless and praise the Lord? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? If you go with me to the book of Genesis. Si usted puede ir conmigo al libro de Génesis. Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4. This is a classic example. Es un ejemplo clásico. Of two styles of lifestyles of worship before the Lord. Es dos ejemplos de estilos de vida diferentes. Alabanzas al Señor. Praises to the Lord. The book of Genesis chapter 4. El libro de Génesis capítulo 4. We'll read from verse 3. Leeremos desde el versículo 3. The word says, and in the process of what? Y dice la palabra, aconteció andando el qué? In the process of? En el proceso de? Time. El tiempo. As we said just now, give the process some time. Como dijimos hace un rato, deje que pase el tiempo. The word says, in the process of time, it came to pass. Y dice que aconteció andando el tiempo, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. And the Lord had what? Respect unto Abel and his offering. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. But unto Cain and his offering he had not respect. And Cain was very wroth and his countenance fell. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth and why is thy countenance fallen? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? If thou doest well, shall thou not be accepted? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? And if thou doest not well, sin lieth at the door. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. We see here two people. Aquí vemos dos personas. Which both had the same opportunities. Que tuvieron ambos las mismas oportunidades. Because God is fair. Porque Dios es justo. God is just. Dios es justo. God is righteous. Dios es justo. Justo. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. He won't give you something and give the other one something else. Mm-mm. Él no le va a dar a usted y al otro le va a dar algo más. God has us all on the same line. Él tiene a todos por la misma línea. I can't come and say, Lord, let me come into heaven because I have money. No puedo decir, ay, Señor, déjeme ir al cielo porque tengo mucho dinero. I can't say, Lord, let me come in because I'm the son of. No puedo decirle, Señor, déjeme ir al cielo porque yo soy el hijo de. No, there's the same line for everyone. No, hay una misma línea para todos. And here we have Cain and Abel. Y tenemos aquí a Caín y Abel. Cain is a type of the natural or carnal man. Y Caín es un tipo de la naturaleza carnal. His way of life, su estilo de vida, has no sense of sin. No tenía sentido del pecado. Del pecado. Everything is a-okay, I don't care. Todo está bien, todo, yo soy bien. Oh, today is church. Oh yes, let me go. Ah, hoy hay iglesia, vamos. I'll come, I'll sit down. Voy a ir, me voy a sentar.
Okay, when is this going to end? Bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? I'm here. I've already done my part. Ya estoy aquí, ya hice mi parte. Make it quick and I have to go home. Por favor, apúrense para que yo me pueda ir a la casa. No sense of sin in his life. No hay sentido de pecado en su vida. He has no conscience or awareness of his need for redemption. No tiene conciencia de su necesidad de redención. Amen. Aleluya. There are six aspects we can see here. Hay seis aspectos que podemos ver aquí. He worships God according to his own will. Él adora a Dios de acuerdo a su propia voluntad. Because I'm sure that God had given Adam the way, the structure, how to worship him. Porque yo estoy seguro que Dios le había dado a Adán una estructura de cómo adorarle. How to come before his presence. Cómo venir ante su presencia. How to present himself before the Lord. Cómo presentarse ante el Señor. And Adam on his part as a father. Y Adán en su parte como padre. He must have taught his children how to come before the Lord. Él debió haberle enseñado a sus hijos cómo venir ante el Señor. What are you teaching your children? ¿Qué le está enseñando a sus hijos? How are you teaching your children? ¿Cómo le está enseñando a sus hijos? Are you only telling them from the mouth? ¿Solamente le está diciendo con palabras? Or are you also coming to church and showing them how to worship God? O usted también viene a la iglesia y le está mostrando cómo adorar a Dios. Because there's no better example. Porque no hay mejor ejemplo. Than when we do what we say. Cuando hacemos lo que decimos. That what we do, what we command others to do. Pero no lo que decimos que otros hagan. That when we do what we tell others to do. Que cuando hacemos lo que le decimos a otros que hagan. Amen. Amén. Because it's easy to say, Brother Uzi, do this, jump. Y si le decimos, hermano Uzi, vaya y salte. It's easy to say, Brother Uzi, jump. Y le dice, Uzi, salte. It is easy to say. Es fácil decirle, Uzi, salte. Uzi, come back. Venga, Uzi. Go there. Vaya allá. Do that. Haga eso. Come here. Venga acá. The word says this. La palabra de Dios dice. The word says that. La palabra de Dios dice eso. You are in this. You are in that. Usted no es esto. Usted no es aquello. But as Jesus said. Pero como Dios dijo. Are you looking at the beam that is coming from out of your eye? Estamos mirando la viga que hay en nuestro ojo. When I want to pick on that little thing in the eye of my brother. Y estamos mirando la paja, esa pequeña paja que está en el ojo de mi hermano. The Pharisees. Esa es la estilo de vida de los fariseos. Do this, do this, do this, do this. Haga esto, haga esto, haga aquello. Yes, Lord, I am holy. I oh, pray. Oh, sí, Señor, yo soy santo, yo oro. I give tithes. Yo doy mis diezmos. I give offerings. Yo doy las ofrendas. I am not like him. No soy como él. He is a bad person. Él es una persona mala. He is a sinner. Él es pecador. That is the way of Cain. Esa es la forma de Caín. But what better example when we show ourselves? Pero qué mejor ejemplo de que nosotros mostremos. With our own example. Con nuestro propio ejemplo. How to do things. Cómo hacer las cosas. How to work, worship the Lord. Cómo adorar a Dios. What a sad thing it is. Qué triste es. When sometimes you find children. Cuando usted encuentra hijos. Or the youth maybe. O de pronto los jóvenes. And when you share with them certain things. Y cuando usted comparte con ellos algunas cosas, y ellos le dicen, I can't accept my parents telling me this because they themselves don't do it. No puedo aceptar esto de mis padres porque ni ellos mismos lo hacen. They want to make me do something. Ellos quieren hacerme hacer algo that they themselves do not do. Que ellos mismos no hacen. So I'm sure that Adam had shown them how to worship. Pero yo the estoy Lord. Seguro que Adam le había mostrado a sus hijos cómo adorar a But Dios. Cain had chosen. Pero Caín había seleccionado. To do what he wants. Había decidido hacer lo que él quería. The second aspect. El segundo aspecto. Cain gets angry with God. Caín se molesta con el Señor. Again, Cain. Otra vez, Caín. Gets angry with se God. Molesta con el Señor. You imagine yourself that? ¿Se imagina esto? It's like you speaking to an ant. Es como usted hablando con una hormiga. And the ant start. Y la hormiga empieza. And what you can do is. Y lo que usted puede hacer es. That was Cain and God. Esa era Caín con Dios. How many times do we become like that? ¿Cuántas veces nos convertimos, volvemos así? Lord, I don't like this way you're taking my life. Dios, no me gusta en la forma en que estás tomando mi vida. I don't want you to go in the space that you're going in.
no me gusta el espacio en que tú has entrado. I need my space. Necesito mi espacio. Don't go there. No traspases el espacio. I don't want you to touch this. No quiero que toques esto. I don't want you to change that. No quiero que cambies aquello. Oh, but Lord, bless me, bless me, bless Pero me, Señor, bless bendíceme, bendíceme, bendíceme. He got angry with God. Se molesta con el Señor. He refused to bring a sacrifice. Y se rehúsa a traer un sacrificio. Which was actually the sin offering. Y que era la ofrenda de pecado. Where he is saying, I don't need redemption of sin. Él estaba diciendo con esto que él no necesitaba redención de pecados. I'm fine, just the way that I am. Él estaba diciendo, estoy bien como estoy. How many times we go and evangelize? ¿Cuántas veces vamos y evangelizamos? And the people tell you. Y la gente le dice. But I'm good. Y ellos dicen, yo estoy bien. I don't steal. Yo no robo. I don't drink. Yo no tomo. I don't take drugs. Yo no fumo drogas. I don't go around sleeping with men or women. Yo no voy ahí fornicando o alterando. I help my fellow man. Yo ayudo a mi compañero. I'm a good person. Soy una buena persona. It's not enough. No es suficiente. It's not enough. No es suficiente. You need the help of Jesus in your life. Necesita la ayuda de Jesús en su vida. You cannot worship God on your own way. No puede adorar a Dios de su propia forma. Needs to be his way. Necesitamos hacerlo de su forma. And we see the results of Cain. Y vemos los resultados de Caín. What does he do? ¿Qué hizo? Kills his brother. Mató a su hermano. How many times do we kill our brethren spiritually? ¿Cuántas veces matamos espiritualmente a nuestros hermanos? Because we see that the Lord is blessing him. Porque vemos que Dios le está bendiciendo. And he's not blessing me. Y no me está bendiciendo a mí. And instead of me analyzing my life. Y en vez de nosotros mismos analizarnos, le enterramos. I don't want him. If I'm not going to get the blessing, neither is he. Si yo no voy a recibir la bendición, tampoco él. But great was the mistake of Cain. Pero fue grande el error de Caín. He lies to God. Él mintió a Dios. Because God told him, Cain, where's your brother? Porque Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? And Cain said, am I supposed to take care of my brother? Y Caín le respondió, ¿soy yo acaso madre de Caín para saber dónde está? He has his life, I don't know. Él tiene su vida, yo no sé. But God did God tell him. Pero cuando Dios le dice. What did God tell him? ¿Qué le dijo Dios? Cain. The blood of Cain. La sangre de Abel. Which was pleasing unto me. Que era agradable a mí. It cries out. Llora. I know what you have done. Yo sé lo que has hecho. Because his blood is calling out. Es por su sangre que él está llamando. And the Lord curses him. Y el Señor le maldice. And he becomes a vagabond. Y él se convierte en un vagabundo. Someone with no purpose. Alguien sin propósitos. Someone with no goals. Alguien sin metas. He goes from having his own goals. Él va de tener sus propias metas. Pasa de tener sus propias metas. Pasa de tener sus propias metas. Aleluya. Praise the Lord. He goes from having his own desires. Pasa de tener sus propios deseos. He goes from having his own will. Pasa de tener su propia voluntad. To having no will. Para a tener ninguna voluntad. Having no way. Ningún camino. No goal. Ninguna meta. Nothing. Nada. He became nothing. Él se convirtió en nada. All because he wanted to do his own thing. Todo porque él quería hacer su propia cosas. What are we doing today? ¿Qué estamos haciendo hoy? Am I doing my own stuff? ¿Estoy haciendo mis propias cosas? God wants sheep. ¿Quiere Dios ovejas? God wants sheep. Dios quiere ovejas. And I'm bringing him fruit. Y yo le estoy trayendo frutas. That means I want to do what it is, what I like. Y quiere decir que yo estoy haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta. And on top of it, y encima de eso, when God doesn't accept our offering, cuando Dios no acepta nuestra ofrenda, instead of saying, Lord, forgive me, en vez de decir, Señor, perdóname, help me to bring what I need to bring, ayúdame a traer lo que debo traer. No, we get angry. No, nos and say, Lord, accept it. Nos da rabia, nos da ira. Y decimos, Señor, acéptalo. This is what I want
to give you. Esto es lo que quiero darte. But it's not what he wants of us. Pero es lo que Él quiere de nosotros. It's what he wants from our lives. Es lo que Él quiere de nuestra vida. And God wants everything. Y Dios quiere todo. God wants it all. Dios quiere todo. God should, if God is not your number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, if he's not there, si Dios no es su 1, 2, 3, 4, 5, 6, si Él no he está will allí, not have the last position either. No va a tener ni siquiera la última posición. It's either him as number 1, si es Él de primera posición, or nothing at all, o nada. Because what will happen? Porque ¿qué va a suceder? Word of God shows us that we'll be destroyed. La palabra de Dios nos muestra que seremos destruidos. And quickly we'll finish here in the book of Isaiah. Vamos a terminar rápidamente en el libro de Isaías. You'll see what I mean with God will destroy us immediately. Y usted va a entender qué es lo que quiero decirle con que Dios Isaiah, nos va a matar inmediatamente. Isaiah chapter 30. Isaías capítulo 13. 30. 30. Yes. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. We'll read from verse 13. Leeremos del versículo 13. Let's read verse 9. Vamos a leer el versículo 9. It says, "This is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord." Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Which say to the seers, "See not," and to the prophets, "Prophesy not unto us right things. Speak unto us smooth things. Prophesy deceits." Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Verses 13, "Therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant." Versículo 13, "Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente." "And he shall break it as the breaking of the potter's vessel that is broken in pieces. He shall not spare, so that there shall not be found in the bursting of it a sherd to take fire from the hearth, or to take water with all out of the pit." "Y se quebrará como si se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo." So God is here painting us a picture. Así que el Señor nos está mostrando aquí una imagen. We see the people of Israel. Vemos al pueblo de Israel. They told the prophets, le dijeron a los profetas, "Do not prophesy unto us the right things." No nos profetice lo recto. We don't, it says, "Let God go away from us." Le estaban diciendo, permita que el Señor se vaya de nosotros. We don't all want to hear those things. No queremos escuchar we esas cosas. Hear smooth things. Queremos escuchar cosas suaves. We want to hear things that we like to hear. Queremos escuchar cosas que nos gusta escuchar. But the word of God tells us here, pero el Señor, la palabra de Dios nos dice aquí, that it was a breach in the wall. Pero nos dice que era una grieta en la pared. And not just any wall, a high y no wall. Era cualquier pared, era una pared elevada. Which means there was pride involved in their lives. Quiere decir que había orgullo ahí envuelto but en sus God vidas. Says that rebellion is going to cause a breach in that wall. Pero Dios dice que esa rebeldía va a causar que esa grieta. And it won't just be one small breach. Y puede ser que sea una grieta pequeña. No, it will not be a small breach. No va a ser una grieta pequeña. The word of God says it will extend. La Biblia dice que se va a expandir. It will extend. Se va a expandir. The house is going to be breaking on all sides. La casa se va a romper, a destruir por todos los lados. That's when they come and say, "Pastor." Ay, y ahí es cuando vienen a decir, "Pastor, I don't know what's happening. Ay, no sé qué está pasándome. My business is going wrong. Mi negocio está mal. I have trouble with my wife. Tengo problemas con mi esposa. I'm in trouble with my husband. Tengo problemas con mi esposo. I'm in trouble with my children. Tengo problemas con mis hijos. Nothing is going right. Nada va bien. Check the walls of your house. Mire sus paredes, las check paredes de su the walls casa. Of your house. Revise las paredes de su casa. Check where your house is founded upon.
Por favor, revise el fundamento de su casa. Are you standing upon the rock? ¿Está usted sobre la roca? Or are you standing upon sand? ¿O usted está sobre la arena? And breaches are coming all over upon your house. Y las grietas están viniendo por toda la casa. And the word of God says you will fall instantly. Y la palabra de Dios dice que vamos a caer o caerán instantáneamente. The word of God says here suddenly at an instant. Dice que viene súbita y repentinamente. Before you even realize, you have nothing left. Antes de que nos demos cuenta, ya no tenemos nada. Nothing left. Nada. But was it because of God? Pero fue por Dios, por culpa de Dios. It was because of me. No, fue por mi culpa. Because of my rebellion. Por mi rebeldía. Because of my way that I wanted to worship God my way. Por el modo, la forma que yo quería adorar a Dios. And if you think there was still something left, y si usted cree que hay algo aún. Que quede. The word of God says here. La palabra de Dios dice aquí. That he will take our lives. Que él va a tomar nuestras vidas. And I said our lives because I'm also involved in this. Y digo nuestras vidas porque yo también me incluyo. I can't only just say you. No, it's our lives. Yo no puedo decir solamente usted porque es nuestra vida. He will take our lives. Él va a tomar nuestras vidas. As that pot from the potter's hands. Como esos pedazos de el vaso de del alfarero. Vaso de alfarero. And the word of God says he will break it. Y la palabra dice que lo va a romper. No, just tic tic. No, solamente así. Break it. Rómpalo. Says into pieces. Dice en pedazos. In such a way that you will not be fit for anything. De tal forma que usted no puede ser arreglado o reparado para que sirva para algo. Says you won't serve to bring fire to the house. Dice que no va a servir ni siquiera para traer fuego al hogar. Neither ni el pedazo de tiesto que quedará ahí no servirá para agarrar un poco de agua y tomarse. Praise Amen. The Lord. Hallelujah. Which means that we will become nothing. ¿Qué quiere decir que nos vamos a convertir en nada? But God does not want us to reach that extreme. Pero Dios no quiere que alcancemos a ese extremo. Before we reach there, antes de alcanzar allí, God speaks to us so many times. Dios nos habla tantas veces. So many times. Tantas veces. The word of God says, if I'm not wrong, in the Psalms. Si no estoy mal, la palabra de Dios dice en Salmo. Two times God, the Lord speaks. Dos veces habla Dios. Even three times. Aún tres veces. But the man does not understand. Pero el hombre no entiende. It's us. The problem is us. El problema somos nosotros. He has shown us the way how to come before his presence. Él nos ha mostrado cómo venir a su presencia. How to worship him. Cómo adorarle. Not coming here and lifting my hands. No venir a la iglesia y levantar mis manos. My lifestyle. No, mi estilo de how vida. How is my lifestyle of cómo, worship before the Lord? ¿Cómo está el estilo de vida de adoración al Am Señor? Am I pleasing unto him? ¿Estoy siendo agradable a él? Does he find well-being in my life? Él encuentra bienestar en mi vida. Or when he sees me, does he say, no, I... O cuando él me ve, dice, no. He despises us. Él me rechaza. And he doesn't break us down in an instant. Porque si él no nos rompe. But he doesn't break us down in an instant. Pero él no nos rompe de una vez, en el Lord instante. Gives us the chance. El Señor nos da la oportunidad. When you look at Cain, cuando usted mira a Caín, what did God tell him? ¿Qué le dijo Dios? Cain, if you did the right thing, si hiciste lo correcto, wouldn't you also have been blessed? ¿No tendrás también bendición? In other words, at that moment he could have said, Lord, okay, wait, let me go back, get the sheep and come and worship you as it should. En ese momento él pudo haber dicho, Señor, espérame aquí, voy a traer una oveja y te voy a ofrecer el sacrificio. As you have desired from me. Como tú has pedido de mí. The same thing with Judas. Es lo mismo con Judas. Many people say, no, it was Judas. No. It wasn't anything anywhere in the word was it written that it was going to be Judas. Nada en la Biblia dice que iba a ser Judas. It was said that one of them, y se dijo, uno de ellos was going to betray him. Iba a traicionarle. And even at the time, my brethren, when the disciples asked Jesus, aún cuando el Señor le pregunta, los discípulos le preguntan al Señor, Lord, who is going to betray you? Señor, ¿quién te va a traicionar? He said, the one who puts his hand in the cup with me. Él dijo, aquel que ponga su mano junto a la mía y moje el pan. At that moment, he could have said, en ese momento él pudo haber dicho,
He could have reflected. Él pudo haber reflexionado. That was his chance. Era su oportunidad. That was his chance. Era su oportunidad. That was his last chance. Esa era su última Because oportunidad. Like, imagine Jesus had been watching him all the days. Porque Jesús le había mirado todos los días. Jesus must have seen how many times he's walking with the bag of money. Porque Jesús le había visto de pronto cuántos días había caminado. How he was always la bolsa. Interested in money. Porque él siempre estaba interesado en el dinero. And the Lord's eyes was upon him. Y los ojos del Señor estaban And sobre that was él. His last chance. Ese era su última the oportunidad. One who wets the bread with me. Aquel que moja el pan conmigo. He is the one. Ese es. He chose. Él eligió. And when he ate, y cuando él comió, what happened? ¿Qué pasó? Angels started singing. Los ángeles empezaron a cantar. The devil went in. El diablo se le metió. And what did the Lord say at that time? ¿Y qué dijo el Señor en ese momento? Go and do what you have to do. Ve y haz lo que tienes que hacer. There's nothing left for you. No hay nada que quede para ti. And how did Judas finish? ¿Y cómo terminó Judas? Exploded into pieces. Él explotó en pedazos. Nothing. After being nada, después a disciple, de ser un discípulo, having walked with the master, habiendo caminado con el maestro, having seen miracles, habiendo visto milagros, he became él nothing. Se convirtió en nada. How many can praise the Lord ¿Cuántos tonight? Pueden alabar al Let Señor us stand to our feet Vamos this a ponernos evening. En pie en esta noche. And you reflect upon your life this evening. Y usted puede reflexionar esta noche.